Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a este su programa favorito de historia en Popular Televisión. Como ustedes saben, este año 2015 se cumple el bicentenario de la Batalla de Waterloo, que puso fin a las guerras napoleónicas el 18 de junio de 1815. Pero dicho aniversario redondo ha dejado en segundo plano otra batalla no menos importante, los 210 años de la Batalla de Trafalgar, que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805. Para hablar de ello, tenemos hoy aquí a don Víctor Manuel Junquera, estudioso de esta cuestión y de otras relacionadas con la historia naval española, así como oficial reservista de la Armada. Suele decirse que el nefasto siglo XIX español se abrió con una derrota naval, la de Trafalgar en 1805, y se cerró con otra derrota naval, la de Santiago de Cuba en 1898. La primera tendría como consecuencia la debilidad naval y militar española que tanto iba a influir en la pérdida del vasto imperio americano en los años inmediatamente posteriores. Y la segunda, la derrota de la escuadra del almirante Cervera ante los buques yanquis en Santiago de Cuba, iba a provocar la pérdida de las provincias que aún se conservaban en ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y a poner punto final a la presencia española en Asia y América cuatro siglos después de la gesta de Colón. En el caso de la batalla de Trafalgar, España se vio involucrada en ella como aliada de la Francia napoleónica, dado el papel de comparsa que su debilidad política y militar le obligó a adoptar en aquellos tiempos de decadencia del reinado de Carlos IV. Tres años después, tras el 2 de mayo de 1808, España cambiaría de bando y se vería obligada de nuevo a adoptar un papel de segundona junto a la poderosa Gran Bretaña contra el común enemigo francés. Vayamos pues a la batalla de Trafalgar, pero antes de ello he de advertirles que los duendes de la televisión se colaron en nuestro estudio mientras se grababa la entrevista a nuestro invitado de hoy, don Víctor Manuel Junquera, y borraron el sonido de los primeros minutos. Esa es la razón por la que van ustedes a ver que el programa comienza de modo abrupto, sin la debida presentación de nuestro invitado, presentación muda que hemos tenido que sustituir sobre la marcha con esta portada improvisada. Así pues, disculpen este pequeño parche y vayamos directos a la trepidante, aunque trágica, batalla de Trafalgar. Muchas gracias y buenas noches. Por cierto, que me he dado cuenta ahora que se me ha olvidado mencionar que don Víctor Manuel Junquera pronunció hace unos días en el Centro Gallego una conferencia sobre esta misma cuestión, sobre la batalla de Trafalgar, en el contexto de las conferencias que organizan cada año la Asociación de Reservistas Voluntarios sobre Historia Militar Española. Pasamos pues al plan de Napoleón, que es lo que tenía en mente el gran Corso para su enemigo que le hizo lo que llamaban bloqueo continental, es decir, el cierre de todos los puertos, la imposibilidad de Napoleón de tener contacto con el resto del mundo, de poder aprovisionarse, ¿no? Efectivamente, Napoleón, pues de alguna manera lo que quiso fue provocar una situación que desbloqueara la inmovilidad a la que se había sometido, y para ello pues diseña un plan que no era novedoso en su concepción, porque años anteriores se presentó una escuadra combinada hispano-francesa en el canal y que tuvo que retirarse por la indecisión francesa una vez más, ¿no? En este estado de cosas, Napoleón diseña una estrategia por la cual concentra en Boulogne-sur-Mer un ejército de aproximadamente 150.000 hombres y 25.000 caballos, con unas fuerzas de desembarco en embarcaciones menores de aproximadamente 3.000, pero para ello necesita tener el control del Canal de la Mancha al menos 48-72 horas. Finalmente lo mismo que pasó con Felipe II en 1588, bueno, sí. ¿No? Sí, la historia se empecina en repetirse una y otra vez, ¿no? Para conseguirlo, lógicamente, se necesitaba liberar del bloqueo una serie de puertos que estaban controlados por la marina inglesa. Se diseña un plan que consiste en que la escuadra de Tolón navegue en dirección al estrecho, se reúna por el camino con la escuadra de Salcedo
en Cartagena, juntas despejen el bloqueo de, en superioridad al que se veía sometida tradicionalmente la Bahía de Cádiz, y desde allí realicen un viaje a las Antillas, en derrota a las Antillas, para realizar una serie de movimientos en el Caribe sobre intereses franceses, y eso atraiga al cuerpo fuerte de la Marina inglesa, en este caso al mando de Nelson, con la intención de que una vez se tuviera noticia de la arribada de Nelson a las Antillas, rápidamente se iniciara el viaje de retorno, se reunieran con las fuerzas apostadas en Ferrol, con la escuadra de Grandayana y la de Gourdon, y juntas se presentaran en Brest, desbloquearan Brest y pudieran llevar a los una fuerza suficiente, de, superior en todo caso a 65 navios de línea, llegaran al canal y facilitaran el desembarco. Y todo esto sucedió, según estaba más o menos planeado, hasta que se encontraron con la escuadra inglesa en Finisterre. Sí, bueno, todo este plan, sin entrar en detalles y con muchos avatares, incidencias y problemas, se consigue, se realizan una serie de operaciones en el Caribe, y una vez se tiene conocimiento de la arribada de Nelson a la zona, Villeneuve ordena el regreso hacia Europa. Pero se toma una decisión, yo creo que, bueno, como se demostró posteriormente, desacertada, de hacer una escala en las Azores para reponer aguadas y víveres y posteriormente dirigirse a Ferrol. En ese tránsito, que no se realiza por derroteros muy al norte, aprovechando vientos más favorables, son descubiertos por un bergantín inglés, el Courier, que decide forzar la vela y llegar a Inglaterra y comunicar al almirantazgo el descubrimiento del retorno de la escuadra combinada. Lógicamente, el almirantazgo destaca fuerzas a su encuentro, al mando en este caso de Calder, y tiene encuentro lo que a la postre sería el primer movimiento de lo que yo considero uno de los primeros movimientos de la campaña de Trafalgar, que es el combate de Finisterre. Uh-huh. Y entonces esto fue la causa por la que los hispano-franceses no consiguieron llegar al destino previsto por Napoleón y no pudieron embarcar las tropas para Inglaterra. Y tuvieron que dar, digamos, la vuelta y refugiarse en Cádiz. Bueno, vamos a ver, lo que sucede en Cabo... Por resumir, más o menos. Sí, sí, bueno, lo que sucede en Cabo Finisterre es interesante desde el punto de vista de combate naval, porque ahí es donde se atisba lo que sucedería posteriormente en Trafalgar, ¿no? Y en este caso es destacable el papel de Gravina, por cuanto en ese encuentro es quien toma la iniciativa, adivinando la maniobra de Calder de intentar cortar la línea, y maniobra con mucha maestría, realiza una virada en redondo en contramarcha para entrar en encuentro directo con Calder. De hecho, él embarcaba su insignia en el primer navío de la línea, y se produce un encuentro decisivo, bajo mi punto de vista, puesto que la situación del viento, de la mar y de una niebla que se empecinaba en espesarse conducen a que, si bien el papel de las fuerzas españolas fuera destacadísimo, la combinada pierde la iniciativa, por cuanto los franceses se limitan a seguir las aguas de los navíos españoles, y salvo el Plutón, el resto de los navíos que conformaban la escuadra no entraron en combate. Ahí se pierden dos navíos españoles, el San Rafael y el Firme. Pudieron ser represados por los navíos franceses que venían en retaguardia, pero no hicieron ningún movimiento, y finalmente la niebla impidió que se pudiera verificar la caza.
Gravina intentó en días posteriores reanudar el combate. Hubo una persecución de las fuerzas de Calder, que además de las presas españolas tuvieron que remolcar en un estado lamentable uno de sus principales navíos, el Windsor Castle, que retrasaba mucho su andar, pero bueno, las indecisiones de Villeneuve una vez más hicieron que al final la escuadra rumbara al sur y fondearan en Vigo en un inicio, luego posteriormente Ferrol. Entonces, ¿por qué Villeneuve desobedeció a Napoleón y no puso rumbo norte y se fue a Cádiz? Bueno, eso es una cuestión muy interesante. Vamos a partir de una premisa, y es que el factor sorpresa ya se había perdido. Y lógicamente los ingleses estaban reorganizando sus fuerzas en el canal. Eran conocedores de la maniobra y de la presencia del ejército francés al otro lado del canal. Entonces, claramente, Villeneuve tomó una decisión en función de las circunstancias. Las órdenes eran generales, pero las condiciones en las que se producen son ponderables. El estado de los navíos, sobre todo de sus tripulaciones, el desgaste de la campaña, los vientos contrarios que impedían dirigirse al norte y la propia indecisión de Villeneuve, que no quería empeñar en combate los navíos imperiales. Así que nos encontramos con las fuerzas hispano-francesas en Cádiz y evidentemente Napoleón tuvo que dar nuevas órdenes, tuvo que reorganizar su plan, ¿no? Bueno, Napoleón una vez conoce el incumplimiento de sus órdenes y recibe noticias de la llegada de la combinada a Cádiz, rápidamente cambia su estrategia. Y bueno, pues lo que hace es levantar el campamento en Boulogne-sur-Mer. Ya nada más tiene que hacer allí, deja algunas fuerzas para tener entretenidas diversas fuerzas inglesas, pero reconduce la situación y bueno, de alguna manera luego inflige una derrota en esos días a los austríacos en Ulm y posteriormente en Austerlitz. Entonces, Napoleón, tremendamente pragmático, lo que decide es cambiar el rumbo de los acontecimientos y la orientación estratégica, y dirige sus miradas hacia sus intereses en Italia. Entonces, las nuevas instrucciones que envía a Villeneuve es que se dé a la vela siempre y cuando las circunstancias lo permitan, que es un punto importante, siempre y cuando las circunstancias lo permitan, ¿no? Y que se produzca una división de las fuerzas bloqueadoras en el estrecho. Y focaliza su punto de atención en el apoyo en Nápoles al mariscal Saint-Cyr. De acuerdo. Vamos acercándonos pues al 21 de octubre del 1805, pero antes de llegar a esa fecha vamos a hablar un poco de los protagonistas, ¿no? Tanto de los franceses como de los españoles, como, por supuesto, del almirante Nelson. Vamos a hablar, en primer lugar, de los españoles. En primer lugar, como es lógico, Federico Gravina, que fue el comandante en jefe, digamos, ¿no?, de las tropas españolas. Cuéntenos un poco la figura de Gravina. Bueno, Gravina, napolitano de nacimiento, hijo de noble español, y su padre siempre tuvo el interés de que su hijo se formara en España y sirviera a la corona española. Y por eso en su momento ingresa en la Escuela de Guardias Marinas de Cádiz, se forma como marino y pertenece a esa generación de marinos ilustrados del siglo XVIII que, además de marinos militares, son astrónomos, científicos, unas personas como Churruca, por ejemplo, tremendamente cultas, y que proyectan esa cultura y irradian esa cultura hacia el resto de la sociedad, ¿no? Y luego como militar, pues muy destacado, un hombre con mucho temple, muy valiente y tácticamente exquisito, siempre apoyado por una figura, yo creo que determinante, que es la figura de Escaño, al cual nunca escatimaba elogios. Napoleón dijo sobre don Federico Gravina que es todo un genio y decisión en el combate. Si Villeneuve hubiera tenido esas cualidades, el combate de Finisterre habría sido una victoria completa. ¿No es poco elogio?
el que le dedicó Napoleón. Como he explicado anteriormente, lo sucedido en Finisterre puso en valor el papel de la Marina española, la destreza de los marinos españoles y la competencia. Acabamos de mencionar a Churruca, quizá el más popular de los marinos españoles que combatieron en Trafalgar, que murió allí, evidentemente. Y ya que estamos en Santander, no nos queda más remedio, evidentemente, que mencionar a otro de los capitanes de la escuadra de Trafalgar, don Francisco Alcedo y Bustamante, comandante del navío Montañés, así se llamaba, ¿verdad? Correcto. Bien, pasamos a los franceses y en concreto a quien se ha quedado con el papel de malo de la película, ¿no? El amigo Villeneuve, el almirante Charles de Villeneuve. Háblenos un poco, porque no era la primera vez que se enfrentaba Villeneuve con Nelson, ¿verdad? Pues no, Villeneuve, bueno, a Villeneuve no se le puede negar valor y conocimientos. Otra cosa es que no supiera aplicarlos y que fuera tremendamente indeciso, meticuloso, y que no dejara absolutamente nada a la fortuna. Yo creo, desde luego no voy a ser yo quien juzgue a Villeneuve. La historia le juzgará, cada uno sacará sus conclusiones de lo que sucedió y cómo sucedió. Pero bueno, es una figura controvertida. Efectivamente, es nombrado por el emperador para esta misión. La verdad es que la lista era muy corta de posibilidades de mando. Pero bueno, él estaba apoyado por su amigo y compañero, el entonces ministro de Marina, de Cré, con quien compartió destino en Egipto, donde sufrieron las tácticas de Nelson, tanto él como de Cré, y de hecho, en un momento dado de la batalla, no apoyaron al centro, requiriendo las instrucciones del almirante, al mando de Lorient, que explosionó, y el propio almirante de la escuadra francesa muere, y ambos la verdad es que fueron bastante pasivos en el combate, ¿no? Luego Villeneuve conocía perfectamente la audacia y la táctica desplegada por Nelson. Así que eran viejos enemigos los que se fueron a encontrar una vez más en Trafalgar, y eso que Villeneuve no las tenía todas consigo, no era una persona con mucha confianza en sí mismo, ¿verdad? Bueno, como he comentado, era una persona que tenía miedo, por un lado, de no estar a la altura de lo que el emperador le exigía, y por otro lado también tenía miedo de empeñar las fuerzas en un combate con resultado incierto. Lo que pasa es que en una situación de combate, y más en esos tiempos, dependiendo de factores como el mar, la marejada y el enemigo, pues no puedes fiar todo a que salga según lo que esté estipulado, ¿no? Sí, sí. Y frente a Villeneuve, el gran héroe de la jornada, el vencedor de la batalla de Trafalgar, el almirante Nelson, ¿verdad? Vamos a ver la imagen del almirante Nelson, un retrato contemporáneo, y vamos a charlar sobre esta figura esencial de la historia naval del siglo XVIII. Bueno, Nelson, dentro de sus propias fuerzas, tenía correligionarios incondicionales, lo que se conoce como su Band of Brothers, que le seguían hasta la muerte, pero también tenía detractores. De hecho, hubo determinadas circunstancias, concretamente en la batalla de Cabo San Vicente, donde a iniciativa propia rompe la línea y se dirige él solo hacia la escuadra española y... Un temerario, entonces. Un temerario, tremendamente audaz, pero que no conocía. Su principio básico era la voluntad de vencer, y era lo que presidía todos sus actos. Conocimientos le sobraban, experiencia marinera la tuvo y mucha. ¿Es cierto que se mareaba? Bueno, yo no conozco a ningún marino que en un momento dado no se haya mareado. Yo creo que forma parte más de la fábula que de la realidad, ¿no? De hecho, pasó años sin desembarcar. Años. Yo creo que, bueno, perteneciente a una estirpe de marinos formados
básicamente en la mar, además de los estudios académicos, la Armada inglesa se cuidaba muy mucho de que tuviesen quizá menos formación científica que los españoles o franceses, pero sin embargo tenían una destreza marinera incuestionable, ¿no? Y este hombre, además, su origen de ingreso en la Armada inglesa provenía de una experiencia previa en la Marina comercial, que era una de las formas de ingresar también en la Armada. Hablando de experiencia, también tuvo mucha experiencia militar, en concreto en otras batallas en las que se enfrentó contra los españoles, ¿verdad? Porque en una de ellas, en Cádiz, estuvo en punto de morir, y en otra, en la de Santa Cruz de Tenerife, perdió un brazo. Sí, efectivamente, eso formaba parte de su carácter. Las acometidas, el estar en primera línea, eso le costaría la vida posteriormente, ¿no? Pues hizo que, por ejemplo, en el bloqueo de Cádiz, pues en una de las lanchas cañoneras que intentaban internarse en la bahía, lanzar brulotes contra incendiarios contra los navíos españoles, pues él mismo entrar en un cuerpo a cuerpo que estuvo, como ha dicho, a punto de costarle la vida, ¿no? Y luego en Tenerife, pues también ahí se sorprendió de la resistencia española, quizá se confió y probó en su propia carne un cañonazo, efectivamente, que le dejó mal herido del brazo. Pero a diferencia de esa praxis de ese pragmatismo de la escuadra inglesa, de la marina inglesa, también se veía reflejada en las prácticas de sus propios cirujanos, y él lo tuvo claro. Él era consciente de la magnitud de la herida, y le dijo a su cirujano: amputa, corta por lo sano y evitamos males mayores. Sí, sí. Si se hubiera hecho lo mismo con gravina, probablemente no hubiese fallecido meses después. Llegamos pues al 21 de octubre de 1805 y nos encontramos con los buques españoles y franceses en Cádiz. Quizá habría que mencionar el estado de los buques y el estado de la marinería española, ¿verdad? Porque ni estaban en su perfecto estado, y además muchos soldados habían muerto en los años previos por las epidemias de fiebre amarilla. Efectivamente, en la situación de la escuadra combinada en Cádiz, es una situación compleja desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de aprovisionamiento. Los arsenales españoles estaban poco abastecidos, el desgaste había sido mucho, las necesidades mayores. Solamente para la campaña de las Antillas habían precisado aproximadamente 6 millones de raciones. Y luego, como has comentado, pues en 1804 se produce una epidemia de fiebre amarilla que afecta no solo a la bahía de Cádiz, sino a parte del Levante, incluso Cartagena. Y eso hace que, si bien el modelo de leva español fuese modélico, el sistema, la famosa matrícula, y copiado y observado por ingleses y franceses, no dejaba de ser un registro de gente de mar que en un momento dado podía servir en los bajeles reales. Pero claro, ahí se perdió, en esa época se perdió mucho recurso humano que hubiese podido estar disponible. Pero no nos olvidemos de un dato que es muy importante. Una cosa es que tengamos un censo de personal preparado para poder embarcar, y otra cosa muy distinta es que ese personal no precise de un adiestramiento marinero, claro, para un buque de guerra. Lo cual serían circunstancias que, por una leva realizada con relativa improvisación y con lo que había, pues hubo que manejarse, como se vio, pues con muchísima dificultad. Respecto a los buques españoles, quizá habría que mencionar el Santísima Trinidad, que era el barco más grande que existía en el mundo en esa época, ¿verdad? Pues sí, el Santísima. Vamos a irlo viendo. Pues era un buque de cuatro puentes, es decir, de cuatro baterías, cuatro pisos de baterías, y era el más grande de su época.
Efectivamente, Jesús, el Santísima Trinidad, más conocido como el Escorial de los Mares, que fue construido en La Habana, inicialmente fue un navío de tres puentes y reformado posteriormente para albergar una cuarta batería, ¿no? Un navío magnífico, de un porte que causaba admiración, pero lógicamente con un puntal extremadamente alto que hacía que sus condiciones marineras no fuesen las más óptimas. Era lo que se puede decir una auténtica plataforma artillera. De hecho, en Trafalgar montaba 136 piezas. Uh-huh. Era lento, evidentemente. Era más lento de marcha, y como he dicho, con cualidades marineras más comprometidas que algunos navíos de categorías inferiores de segunda y tercera clase. Uh-huh. Llegamos pues al 21 de octubre y una de las preguntas centrales: ¿por qué Nelson no atacó a la escuadra hispano-francesa en puerto? Bueno, Nelson, como hemos comentado anteriormente, ya tuvo una experiencia desagradable en el intento de asalto a la bahía de Cádiz años antes, y él no tenía claro que pudiese obtener un éxito en un asalto directo al puerto. Es más, conocía perfectamente la disposición de las defensas españolas, tanto en las zonas fortificadas de Cádiz como en los apostaderos del puerto de Santa María y Rota. Es lo que es el despliegue de las fuerzas sutiles a base de cañoneras y lanchas menores que pondrían en un serio aprieto a cualquier navío que intentara penetrar en la bahía, además de la propia disposición defensiva de los navíos que estaban surtos en la bahía. Así que se quedó fuera, digamos, se quedó fuera esperando. Él, su estrategia, como expliqué en la conferencia, su estrategia pasaba por casi provocar la salida de la escuadra combinada. Él buscaba el combate definitivo y para eso tenía un grupo de fragatas, una división de fragatas al mando del capitán Blackwood, que navegaban constantemente de vuelta encontrada por la bahía, controlando los movimientos a cierta distancia. Mantenía una serie de navíos de línea que hacían de nexo de unión con el grueso de la flota, que estaba aproximadamente a 50 millas de Cádiz. Entonces, ¿por qué dio Villeneuve la orden de salir si se había tomado la decisión de no salir? O sea, de no, digamos, responder al reto de Nelson. ¿Cuál fue la razón por la que Villeneuve tomó la decisión? Bueno, yo creo que es Villeneuve el único que sabe por qué tomó esa decisión, ¿no? Y lamentablemente nunca nos lo dirá. Pero bueno, se pueden atisbar los motivos del análisis de lo que sucedió previamente y de su carácter y de las circunstancias que rodearon la salida de la escuadra combinada. Se puede deducir que si bien él tomó una decisión previa acorde con lo acordado en el consejo que se celebró en el Bucenter el 8 de octubre, en reunión de consejo de guerra españoles y franceses en Parida, uh-huh. Y ahí se llegó a la conclusión de que no era recomendable hacerse a la mar, por cuanto la situación de la escuadra bloqueadora era muy ventajosa, ellos estaban en puerto y no se sentían amenazados, y estaban convencidos de que, además, los barómetros indicaban que se avecinaba temporal, uh-huh. y fueron partidarios de ser mucho más pragmáticos y conocedores de que el temporal y el desgaste del bloqueo iba a ocasionar mayores pérdidas en los ingleses, que un combate directo. Entonces salieron, ¿por qué? ¿Vienes? Bueno, Villeneuve recibía escritos de Napoleón un día sí y otro también, y presiones para que se hiciera a la mar. Uh-huh. Esas instrucciones, esas órdenes, siempre venían
de la mano de una serie de situaciones que se podían producir o no, que es la dispersión de la escuadra de bloqueo, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que se produce una derivación de determinados buques hacia Gibraltar en acompañamiento a un convoy, y esa yo creo que es la coartada de Villeneuve para dar la orden de dar la vela, ¿no? ¿Qué sucede? Que él ya conocía que su relevo estaba en Sevilla, el almirante Rosilli, y que él tendría que regresar a París a dar cuentas al emperador. Yo creo que ese fue el motivo que hizo que tomara la decisión. Así pues, tenemos a los barcos en el mar, han salido y se enfrentan a la escuadra de Nelson. Cuéntenos someramente el desarrollo de la batalla. Bueno, la salida fue un tanto azarosa, porque claro, no nos olvidemos que para que una escuadra con 33 navíos, fragatas y bergantines llegue a la mar, pues se necesitan unas condiciones, primero de marea, pero sobre todo de viento. Y la bahía de Cádiz necesita vientos del primer y segundo cuadrante, vientos de levante, para poder ayudar a los navíos a salir de la bocana del puerto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya desde el 19 se intentan las maniobras de salida y únicamente consigue, con cierta dificultad, el almirante Magón y algunos navíos consiguen salir, pero el resto de la escuadra, el viento cesa y bueno, tienen que anclar nuevamente. Una vez que el viento es favorable y la escuadra tumba, apoyados por esos vientos, lógicamente tumba rumbo nor-noroeste durante un tiempo, y luego ya cuando el viento rola y es favorable, se produce una virada en dirección hacia el estrecho. Lógicamente, las fragatas británicas ya han informado de la salida de la escuadra combinada y Nelson conoce ya la maniobra de salida. Durante la noche se producen una serie de movimientos de contacto entre ambas escuadras sin llegar a empeñar combate, y ya por la mañana se distinguen perfectamente las velas de una y otra formación, y en ese momento es cuando Villeneuve toma una decisión, que no es que sea mala en sí mismo, porque una virada en redondo no es que sea una maniobra, se realiza cuando es necesario realizarla. De hecho, como he comentado anteriormente, Gravina ordena esa maniobra en Finisterre con muy buen juicio. Pero en este caso estamos hablando, es importante que comente que la salida de la escuadra, y es algo que Gravina y Escaño consiguen de Villeneuve, que dada la experiencia de lo acontecido en Finisterre, la escuadra combinada se componga de un cuerpo fuerte y una escuadra de observación que opere con cierta libertad, precisamente para evitar envolvimientos de la escuadra inglesa, ¿no? Intercalando los navíos, un navío francés, uno español, uno francés, uno español, para que se asegure que todos los navíos de la combinada entren en combate. En esta disposición, en esta famosa virada en redondo, la línea no queda conformada convenientemente. El viento aproximadamente era relativamente flojo, en torno a 3-4 nudos, y además la extensión de la línea, que podía abarcar ampliamente las entre 5 y 6 millas náuticas, hace que, bueno, lo que pretenda Villeneuve es que, como no tiene claro el resultado del encuentro, por lo menos le quede expedito el camino de regreso a Cádiz, cosa que Nelson trata de evitar por todos los medios. Nelson avanza en un plan ya definido previamente, avanza en dos columnas, él al frente de una de ellas. Vamos a ir viendo el plano de la batalla para que nuestros televidentes puedan comprenderlo mejor. Ahí lo tenemos, la flecha morada de la derecha es la escuadra hispano-francesa y las dos flechas rojas de la izquierda son la escuadra de Nelson. Efectivamente, como estaba comentando, la escuadra inglesa avanza en dos columnas, fijando su atención en el centro
De hecho, Nelson dirige sus miradas al Santísima Trinidad. Y esta maniobra, además de audaz, era extremadamente arriesgada. Arriesgada porque sabía perfectamente que iba a estar expuesto, por las condiciones de mar y viento, aproximadamente durante media hora al fuego de las baterías enemigas, sin él prácticamente poder responder. El castigo fue brutal. De hecho, el Santísima Trinidad le sometió a una serie de andanadas demoledoras. Pero la situación y disposición de los navíos, con una línea quebrada, navíos sotaventeados que no pudieron verificar convenientemente, otros en facha para no abordar al navío que les precedía. Para nuestros televidentes que no sean expertos en lenguaje marino, habrá que decir que el que tenía el viento en popa era Nelson. Sí, Nelson tenía el barlovento a su favor. Quien tiene el barlovento tiene el control de la maniobra. Eso es un punto que no hay tiempo hoy para tratarlo, pero es muy interesante y la conferencia lo menciona ello, porque no siempre el barlovento es la situación más adecuada para exprimir al máximo las baterías de un navío de línea, ¿no? Bueno, en este estado de cosas, Nelson consigue romper la línea por la popa del Busenter. La parte más vulnerable de un navío siempre es la popa y, claro, una vez que lo atraviesa, descarga toda la batería de babor y le inflige un castigo brutal. Y luego se abarloa y, bueno, ahí es donde se produce lo que va a ser la constante en la batalla. Y es lo que precisamente los ingleses buscaban, ¿no? Dividir y superar en fuerza varios navíos combatiendo contra uno solo. Nelson iba al bordo del Victory. Aquí tenemos una imagen, un cuadro famosísimo pintado por el eminente pintor inglés del siglo XIX, Turner. No, esta imagen no es, este es el barco actual. Este es el cuadro de Turner con el Victory en medio de la batalla de Trafalgar. Y la siguiente imagen es el Victory hoy, porque es el único barco de los que participaron en Trafalgar que sigue existiendo. Y ahí le tenemos en el puerto de Portsmouth. Pues bien, la batalla se va desarrollando, los ingleses toman la iniciativa, toman presos varios barcos hispano-franceses. Pero Nelson muere en la batalla. A pesar de ser el gran vencedor, Nelson muere allí en una andanada de un barco francés, ¿verdad? Bueno, exactamente lo que sucede es el navío francés Redoutable, con el valiente capitán Lucas al frente, somete al Victory a un castigo, aun siendo un barco de inferior categoría, a un castigo severísimo. Lo que pasa es que el Temeraire llega y le apoya justo cuando el Victory estuvo a punto de ser abordado por dos veces, pero la llegada del Temeraire estabiliza la situación. Y en ese momento, en ese combate, desde una de las cofas del Redoutable, un tirador, se dice que vasco de origen, pues con un tiro de mosquete acierta a Nelson, que, bueno, era fácil de identificar en cubierta, en pie y con su uniforme, y le hiere de un tiro de mosquete que se le aloja en la columna, un tiro mortal de necesidad. El pintor Daniel MacLeish pintó este cuadro que estamos viendo, que es La muerte de Nelson. Bueno, esto es un fragmento, es un cuadro bastante más grande. La muerte de Nelson a bordo del Victory. Pero Nelson no fue el único que murió en la batalla, ¿verdad? Porque muchos capitanes, tanto franceses, bueno, murieron miles de soldados, evidentemente, tanto franceses como españoles como ingleses, sobre todo de los que perdieron. Y también murieron muchos de los más ilustres capitanes. Por ejemplo, Gravina murió de las heridas unos meses después, pero también murió Churruca y murieron unos cuantos más, ¿verdad? Sí, bueno, el papel de los navíos españoles que entraron en combate fue destacadísimo, ¿no? El propio Cosme Damián Churruca, pues, bueno, fallece de una bala de cañón
que le arranca una pierna y bueno, pues muere poco después desangrado, pero dando instrucciones de que el banco, de que el barco no rinda el pabellón hasta que él muera, ¿no? Había sido sometido a un castigo brutal por, en algún momento, por 4 navíos ingleses, ¿eh? Lo mismo sucede con el Bahama y fallece Alcalá Galiano. También perdemos a nuestro compatriota Alcedo al mando del navío montañés. En fin, la verdad es que en la batalla muere Magón por parte francesa, muere Denieport, en fin, hay bastantes bajas dentro de la oficialidad, ¿no? Curiosamente, Villeneuve no murió, pero poco tiempo después le esperó otro tipo de muerte, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que la historia fue excesivamente cruel con él, ¿no? Fue llevado a Inglaterra y posteriormente puesto en libertad bajo palabra, y conocedor de que tendría que dirigirse a París a rendir cuentas, ¿no? En una escala realizada en Rennes, recibe instrucciones de no dirigirse a París. Napoleón, yo creo que después de Trafalgar, quiso pasar página y apartaba todo aquello que no le satisfacía, lo apartaba, y no le aportaba nada en ese momento que apareciese la figura de Villeneuve para recordar lo sucedido en Trafalgar. Y al parecer, y digo al parecer, Villeneuve escribe una carta y decide quitarse la vida. Apareció suicidado con 8 puñaladas en el pecho. Curiosa manera de suicidarse, ¿no? Sí, la verdad es que puso mucho empeño. Mucho empeño, ¿verdad? En fin, las consecuencias de la batalla fueron, como hemos dicho, en primer lugar, la pérdida de una enorme cantidad de oficiales de Francia y de España. Francia quedó impotente en el mar, abandonó sus deseos Napoleón de conquistar Inglaterra, lo cual por otro lado le facilitó, como ha dicho hace un rato, la victoria de Austerlitz, ¿no? Es decir, al concentrar las fuerzas en tierra pudo infligir a sus enemigos varias derrotas importantes en tierra. Otra pregunta esencial que siempre se ha comentado sobre el resultado de Trafalgar es: ¿en qué condición quedó España como potencia naval, como potencia imperial, y qué efectos tuvo la pérdida de la flota en Trafalgar en la posterior pérdida en los años siguientes del Imperio americano? Bueno, no cabe duda de que Trafalgar bueno, asesta un golpe importante a la escuadra española, ¿no? En este caso. Pero yo creo que los efectos, más que la pérdida cuantitativa de los navíos, como he comentado anteriormente, España no tenía capacidad logística para recuperar, ni empeño político para destinar caudales a recuperar su armada. España podía haber seguido manteniendo sus líneas de comercio de ultramar con los navíos que le quedaban. Lo que pasa es que las circunstancias hicieron que se abandonaran. Que, por la guerra de la independencia, claro. Bueno, la guerra de la independencia ya fue la gota que colmó el vaso, porque España recuperó los navíos franceses que se consiguieron refugiar en la bahía de Cádiz tras la batalla, que quedaron al mando de Rosilly, permanecieron 2 años ahí fondeados, aprovisionados para 6 meses de campaña a disposición de Napoleón, y nunca los utilizó. Y luego, precisamente, uno de los motivos de Napoleón que ordenó a Junot que se dirigiera al sur para liberar la escuadra de Rosilly fue cuando se encontró con el general Castaños, que le paró los pies en Bailén. Entonces, bueno, pues España entró en una dinámica en que su armada empezó a descuidarse por falta de medios y de fondos, y al final terminaron pudriéndose los navíos amarrados en los puertos. ¿Eso a qué condujo? Pues, bueno, condujo a que, lógicamente, España se viera abocada a perder su imperio de ultramar, ¿no? Sin una marina de guerra que lo defendiera, era inviable. Claro. Es curioso el contraste entre la adoración que tienen los ingleses por Nelson, figura no solamente conocida en Inglaterra, sino en el mundo entero. Su figura preside Trafalgar Square, nada más y nada menos. El Victory, como hemos dicho antes, es
monumento nacional en el puerto de Portsmouth, perdón. Y si lo comparamos con Blas de Lezo, por poner un ejemplo, la verdad es que no salimos muy bien parados los españoles por lo que se refiere al recuerdo y al homenaje que deberían merecer los héroes de nuestra historia, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo, pero sin embargo es esperanzador ver cómo recientemente la propia Armada ha realizado un homenaje a Blas de Lezo con presencia de la F-100 en Guipúzcoa y a través de iniciativas institucionales y otras más humildes como la nuestra a través de nuestras conferencias y otra que daré en Cádiz próximamente sobre el navío San Telmo, pues hagan que de alguna manera existan esfuerzos, primero por poner en valor la historia y por otro lado que no se permita que el sacrificio de aquellos hombres pase desapercibido o incluso no se conozca. Ya que hablamos de Blas de Lezo, le reto aquí en directo sin posibilidad de negativa en los próximos meses repetir este programa hablando sobre Lezo y la batalla de Cartagena. ¿Qué le parece la idea? Me parece, no sé si mi familia estará muy de acuerdo por el tiempo que me llevará a prepararla, pero encantado de estar aquí nuevamente. Será un placer. Para terminar, porque ya se nos ha echado el tiempo encima una vez más, como la escuadra de Nelson se echó encima de la hispano-francesa, para los oyentes que estén interesados en ampliar la información sobre la batalla de Trafalgar, ¿nos podría recomendar algún libro, aparte de, por supuesto, el primer episodio nacional de Predegal II, dedicado a la batalla de Trafalgar? Ese tipo de libros que se leía antes en España y que probablemente se haya dejado de leer desde que aparecieron las tablets, internet y otro tipo de literatura, y por supuesto la LOXE. ¿Qué otra recomendación nos podría hacer de libros que expliquen la batalla de Trafalgar? Hombre, para entender la campaña de Trafalgar hay que leer muchos libros, pero la verdad es que no quisiera dejarme a nadie en el tintero, ¿no? Pero yo, así a bote pronto, recomendaría El combate de Trafalgar de Alcalá Galiano, Hugo O'Donnell también. Y me parece interesantísimo y un trabajo excelente el realizado en el famoso corpus documental de Trafalgar por el almirante González Ayer. Tomen nota, pues, los interesados en todos estos libros y muchos otros que se han escrito, tanto desde el punto de vista novelístico como desde el punto de vista histórico, sobre la trascendental batalla de Trafalgar. Pero, queridos amigos, una vez más, el tiempo se nos ha echado encima. Muchas gracias, don Víctor, por su presencia en Popular Televisión, y emplazado queda dentro de unos meses a hablar sobre la batalla de Cartagena y otros altos hechos de don Blas de Lezo. Muchas gracias. Contamos con usted, ¿no? Espero que sí. Muchas gracias. Queridos amigos, les informo de varias cosas. En primer lugar, de que pueden ustedes encontrar todos los programas anteriores de Historia e Historias tanto en la página web de Popular TV Cantabria, en la pestaña de Televisión a la Carta, y tienen todos los programas anteriores, y también directamente en YouTube si lo buscan por Popular TV Cantabria, Historia e Historias. Por otro lado, ya saben que estamos ansiosos por recibir sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas e incluso sus parabienes, si los hubiere, tanto sobre este programa como sobre los pasados y también como sobre los futuros, que por supuesto queremos conocer sus preferencias y sus opiniones sobre programas que podríamos grabar en el futuro. Así que contamos con todo ello, con su colaboración y por supuesto con su presencia aquí en el próximo programa de Historia e Historias en Popular Televisión. Muy buenas noches.